Hola, bienvenidos a un nuevo stream de jueves. Hoy vamos a hacer un jueguecito, una aventura gráfica, algo sencillito. Voy a empezar con algo simple y bueno, voy a ver si en próximas semanas continúo con esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar esta herramienta, Blade Coder Adventure Engine, que es una interfaz gráfica para crear aventuras gráficas, jueguecitos, de forma sencilla. Esto está disponible aquí para descargar en GitHub. Solo necesita Java. Pero si tienes Linux, pues
está disponible en FlatHub. Así que me lo voy a instalar por aquí con la aplicación de software. Si buscas si abres la aplicación de software y buscas por Adventure, aquí sale. Vale, la instalo. Aquí, como es un Flatpak, no hace falta instalar ninguna dependencia ni nada, va todo junto. Aquí está el enlace. Bueno, ya está instalado en mi sistema. Puedo abrirlo directamente. Y bueno, está la interfaz. Me ha abierto un proyecto que tenía por aquí, antiguo. Pero voy a crear un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que no sé cómo lo voy a llamar. Le voy a poner, no sé. Del nombre de proyecto. Me morí. Un buen nombre. Pues ahí, por ejemplo, vale. Y aquí se define el SDK, porque esto te lo exporta también a Android. Vale, a ver si funciona. No sé si está funcionando o se ha quedado pillado. Vamos a ver. Ups. Voy a lanzarlo de aquí desde la consola para ver si me da mensajes de error, porque esta última versión
No la he probado mucho. Bueno, aquí tengo el proyecto con una escena y nada más. ¿Puedo ejecutarlo o no? Vale. Aquí estamos. Esto te lo da por defecto y aquí tengo mi escena. No tengo nada. Ahora me está lanzando el proyecto 50 veces. Vale. Muy bien. Pues bueno, voy a coger esta escena. Vamos, yo hice un juego con esto, pero hace mucho tiempo y no me acuerdo de nada, así que estoy explorando. La primera escena va a ser muerte. Voy a hacer una aventura gráfica para ahorrarme el hacer muchas animaciones. He pensado que podría ser una aventura gráfica de fantasmas, así los movimientos y todo, va a ir un fantasma flotando y todo mucho más sencillo. Entonces había pensado en hacer algo tipo, eres un fantasma que se ha muerto y tiene que averiguar por qué, cómo ha muerto, qué ha pasado. No quiere morirse. De ahí el nombre, me morí. Vale, aquí en la escena tiene un ID. Vamos a empezar por la muerte o hacia la luz. No tengo ningún background, no tengo nada. Ni música ni nada, así que ahí se queda. Vale, como no tengo nada, lo primero que debería hacer es... Vale, aquí tengo una serie de assets. Que no tengo nada. Y supongo que si quiero añadir un fondo, debería añadir imágenes aquí. Vale, como no tengo imágenes, pues voy a empezar creando una. Voy a crear un fondo. ¿Dónde estamos? En Projects, Projects, Adventures, aquí. Voy a crear una nueva carpeta que sea Backgrounds. Y venga, vamos a hacer un fondo con Inkscape. Documento nuevo. Vale, propiedad del documento. Hola, otro código, ¿qué tal? Hoy estoy aquí haciendo un videojuego. O empezando. Voy a hacer por aquí... ¿Dónde están los tamaños de pantalla? 1920 por 1080. Voy a trabajar con esos tamaños. Aquí. Sí, como quiera. Mejor otro día que esté con GTK 4. Hoy estoy más
con algo más genérico. Vale. Bueno, en realidad, como el fondo, estoy pensando en hacer en la primera escena. Como va a ser en negro, creo que no hace falta poner el fondo. Pero bueno, en cualquier caso lo voy a guardar como fondo. Lo voy a llamar luz. Esta es la versión, no sé qué versión es, la última disponible, la 1.1.2. Quizás se ve más moderno por los iconos, esto no lo sé. Voy a crear otro nuevo. Una carpeta nueva. Para personajes. Bueno, aquí podría añadir no sé si esto lo puedo añadir al favorito, ¿cómo va esto? Mira. Ah, vale, tiene que ser PNG, JPG o lo que sea. Vale. Aquí puedo añadir una imagen. Vale. Y esto lo podría poner de fondo de esto. No, Atlas no. Vamos a ver. Vale, esto es un Atlas Assets. Vale, aquí añado yo un background. Claro, pero estoy añadiendo pero ¿cómo le añado yo una set a esto?
Vale, no sé cómo va esto. Yo tengo aquí una imagen. Puedo añadir capas aquí. Y la imagen no la quiero añadir como un actor. Esto es para las interacciones de los actores. Pero no sé ponerle un fondo a esto. Vamos a ver. Vamos a ver el tutorial porque no me acuerdo de nada. Crear un nuevo proyecto, eso lo hemos hecho. Vale, necesito crear un atlas. Se supone que tengo un atlas. Como hay un fondo negro, pues negro. Vale, muy bien. Perfecto. Voy a crear mi personaje principal. Voy a ver cómo se crean las animaciones. Tenemos el walk, el stand, el talk.
Vamos a ver los ejemplos aquí. Creo que había un repositorio con tests con aquí. Vamos a ver. Porque aquí tienen los assets. Player. Creo que tengo que crearlos con estos nombres. Bueno, voy a crearme mi personaje, que va a ser bien sencillito. Vamos a ver esto. Una cosa así. Con un color de trazo y un relleno. No sé si ponerlo algo verde. Un estilo de trazo de vale más finito. Y luego con un poquito de opacidad. Vale, y aquí unos ojitos. Voy a dar un poquito de forma. Y le voy a poner unos bracitos por aquí. Ahí va, este es mi fantasma. Voy a hacer la animación.
para que flote un poco. En realidad la animación esa con un parpadeo. Bueno, y esto lo tengo que exportar. En realidad, tengo que exportar esto para que todos tengan la misma altura, digo yo. Y se vea al flotar. Sin relleno. Esto ahora le quito el borde. El último seleccionado, centrar esto por aquí. Centro esto. Y con esto tengo una animación. Esto le puedo quitar el trazo. Exportar. Quizá lo estoy exportando demasiado grande. Quizá y solo quizá estoy exportando demasiado grande. Una imagen un poco grande. 8000. Bien grande. Voy a cancelar esto. Me he pasado de tamaño. Fuera. Esto fuera. Esto si le pongo 1920 es más normal, ¿no? Ahí estamos. Esto por aquí. Y esto se llama... ¿cómo has dicho que se llama? Stand. Stand.left, ¿vale?
Vamos a llamarlo F2 stand.left01 stand.left02 stand.left03 stand.left04. Añado otro atlas. Fantasma. Selecciono la carpeta. Vale, aquí está. No. Ok. Si yo añadiera aquí un carácter, que sea carácter. Fantasma. Vale, en foreground. Visible, visible. Okay. Muy bien. Y si le añado las animaciones, fantasma. Vale. Repetimos. Velocidad 1.0, 0.3. No. 1.5. Súper grande. Dale. ¿Cómo hago zoom aquí? Que me llevo para atrás. Ahí con la ruedecita del ratón. Vale. Vale. Aquí tengo a mi personaje. Que simplemente parpadea muy rápido. Le puedo editar la animación a esta. Vale, voy a crear otro. Voy a hacerlo un poquito más bonito. Ahí está. Esto otra vez. Le quito el trazo. Y lo exporto todo. Y ahora lo reemplazo aquí. Aquí. Uy. Stand.left guión añadir 01020304. Ahí no puedo ponerlo. Es que tengo que borrar los otros. Vale, borro esto. Stand.left
Stand.left. Cero, renombrar. Ahí. Y ahora aquí. Aldas. Fantasma. Esto en realidad debería meterlo en otra carpeta. Aquí. Ahí va. Bueno, aquí estamos. Fantasma. No sé. Si esto me lo ha regenerado. No. O no sé si lo estoy haciendo bien. A ver. Characters, fantasma. Vale. Assets, aldases. Hola, Maika. Aquí está recortado, claro. Sí, porque los assets estos están recortados. Bueno, en cualquier caso, voy a crear otro personaje que sea la luz. Archivo nuevo. Vamos a ver el color de fondo. Negro. ¿Dónde está esto? Esto sin transparencia ni nada. No sé por qué me trabaja ahí. Voy a definir una luz. Una cosa así. Una luz blanca o azul. Así mola más. Archivo, exportar. Que sea 400, por ejemplo. En realidad podría exportarlo donde va. Y estaría mejor. Vale, y esto lo guardo aquí. O lo guardo aquí directamente. Así. Quita.
Muy bien. Ya tengo mi fantasma y tengo mi luz. Pues voy a añadir otro actor que sea de tipo background. Vale. Pero en realidad, porque un obstáculo, interaction true, creo que es un carácter. Y el ID es luz. Voy a poner aquí una animación. Vale, no añadir el Aldats. Aldats. Luz. Ok. Ahí estamos. No tiene animación ni tiene nada. Eso es. Ya he colocado aquí a mis personajes. Y de momento no puede hacer nada. Bueno, no puedo hacer nada. Ahora en la escena, cositas que se pueden hacer aquí es añadir una zona por la que te puedas mover. Entonces, lo que yo quiero añadir aquí es una zona de caminar. Te vas a poder mover por toda esta zona. No sé si puedo definir diferentes zonas de... Porque esto solo tiene esto. Si yo ejecuto esto, vale, esto no se va a mover porque no he definido el jugador principal, que es este. Y ahora me dice que la animación no está, entonces peta. Pues voy a añadir la animación walk. Que va a ser exactamente la misma. Characters, fantasma.
Walk to left 01. No, 01 no. Ahí tenemos el stand, el walk, y creo que también hace falta. El talk left. Regenero esto. Fantasma. Select folder. Character. Fantasma. Open. Ok. No sé si se pueden asignar los mismos. La misma animación. Vale, ahora no me pilla más. No sé si me ha regenerado el Atlas o si tengo que reiniciar esto. Voy a reabrirlo de nuevo. Aquí me ha dicho que... En realidad parece que lo genera solo. A ver. No. ¿Cómo añado? Vale, el stand, el torque. Ok. Vamos a poner 1.9. Vale, esto se puede rotar. Muy bien. Aquí, si lanzo esto, aquí va corriendo el notas. Aquí puedo moverme ya por toda la zona. Vale. Esto, la zona de caminar. La voy a restringir un poquito para que no te vayas para arriba. Y también le voy a poner a esto que tenga un fake depth. ¿Cómo era eso? True. Ok. No me está aplicando el fake depth este. A ver. Es que el fake depth se lo tengo que poner a esto. Aquí. Vale, este es el tema. Vamos a ver. Ahí está. Si me acerco aquí a la luz, pues se pone chiquitito.
Ahí vamos. Y ahora voy a hacer una interacción. Bueno, voy a empezar la escena con algún diálogo. O sea, cuando empieza la escena, ¿qué pasa? Aquí a la derecha es donde se define lo que pasa, ¿no? Y aquí puedo decir seis de elog. Pero qué diálogo. El player puede decir. ¿Dónde estoy? No tengo estilos ni nada. Okay. Por eso, aquí puedo añadir esto. Puedo duplicar esto. Y así va a empezar el juego. A ver. Esto va uno detrás de otro. Uf. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Y ahora este carácter va a decir. Aquí el 6. Ve hacia la luz. Esto va para abajo, ahí. Vale, y después de esto, pues, por ejemplo, quiero poner la dirección, ¿no? O el mirar. No hay un mirar. Look at. Luz. No, el actor es el player. Ah, no, vale. Vale, miramos a la luz. Vale. Vamos a ver. Ok.
¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ve hacia la luz. Vale, y ahora tengo que hacer que sea interesante, que haya algo aquí, ¿no? Sea interesante, ¿no? El actor, este, verbo, look at. Cuando se mire esto, pues... una luz brillante vale. Una luz brillante, por algún motivo me atrae. No me fío demasiado. Le puedo poner aquí Enter. Le puedo poner aquí un ancla, ancla, comienzo, ¿dónde está el ancla? Aquí. Entonces voy a hacer que se asuste cuando, de aquí, go to, comienzo. Y voy a poner, voy a decir do vale, ahí estamos, y esto aquí tiene un wait, pues lo voy a poner a false, para que esto y esto ocurran a la vez. Entonces yo voy aquí. Si yo voy para acá. No puedo acercarme porque no lo permitió. Pero si lo permitiera, oye, ¿no vienes? Se pone infinitamente pequeño porque quizá... quizá me he pasado. Bueno, en cualquier caso. El Enter no es algo... cuando es interactivo. Nada. Va a añadirle algún diálogo. No sé cómo van los diálogos, no me acuerdo.
Seidelhog. Save the selected option from the current dialog. A ver los diálogos que tiene esto. Luz. Ven, anda. Que se está muy bien aquí. Ah, no, el diálogo, vale. Y esto no tiene ningún texto. Text, estoy muerto. ¿Tú qué crees? ¿Puedo añadir más? ¿Qué pasa si ya lo... Pues que todos seremos más felices. Te voy a poner en mayúscula. ¿Tú qué crees? Ok, me lo voy a pensar. Vale, tómate tu tiempo. Tenemos toda la eternidad. Ok. A ver. Vale. Una luz brillante, no sé qué. Y como... No puedo hablar con esto. No me salen las opciones. El no aún no esté listo, bien lo dice, pero...
Ah, vale, es porque le quita el weight. Vale, eso sí me funciona. Esto es lo que tengo que quitar. Ahora porque no interactúa ahí. Bueno. Y ¿por qué no puedo hablar con esta persona? Si tengo aquí el tal tuk tú, vale, claro, pero tendría que decirle qué diálogo tiene que decir, ¿no? Vale. Este no tiene la animación de hablar, entonces no me deja. A ver, luz, animations, añadir, add all. No puedo, tengo que... A ver. Tengo que llamar uno. Stan Talk. Y ya está el caminar, ¿no? Porque no es. Y ahora luz, select folder, memory, character, luz, open. Ok. Y ahora vamos a la luz, las animaciones. No tiene más animaciones. ¿Por qué?
Porque tenga que crearla otra vez, ¿o qué? A ver si me ha creado un PNG. Vamos a ver. Vale. Vamos a recargar esto otra vez, a ver si no me peta. Vale. Bueno, pues la luz, animaciones, añadir, luz. Aquí las tenemos todos, all, ahí va. Bueno, y voy a ir terminando. El próximo jueves seguiré con esto. Ya añadiendo algún puzzle. Si le doy con el botón derecho le habla. Le puedo decir, estoy muerto. ¿Tú qué crees? ¿Qué pasa si voy a la luz? Ok, me lo voy a pensar. Vale, pues ya que estamos, voy a crear un nuevo proyecto y lo voy a versionar. ¿Cómo lo llama? Morí. Descripción. Aventura gráfica. Sobre fantasmas y muertes misteriosas. Venga, añade todo. Git ignore. No. Licencia. GPL. Un repositorio. Aquí tengo un git ignore ya que me crea esto. ¿Qué me dice? Usa menos. Vale. Muy bien. Initial version. Ya que tengo este Realme y license, vamos a obtener esto. Git remote add origin. Esto.
git git fetch y rebase origin main vale. Git checkout main, git rebase, origin main, vale. Ya tengo aquí el render, el license y todo. Y el proyecto en sí. Si yo hablo el Adventure Engine. Aquí todo y se ejecuta. Vale. Git push menos U origin main y aquí está. Y nada, seguiré otro día. Ya le voy cogiendo el truco a esto. Ha estado bien. He hecho algo en la primera escena. No llega a ser un puzzle, pero... he dibujado al personaje principal, se mueve y habla con una luz. Bueno, pues eso ha sido todo. Hasta luego.